Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Leo. Vamos a ver, Leo, qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Vamos a ver la fuerza, la energía, la magia con la cual las cartas del tarot se conectan con usted el día de hoy. Leo, si por alguna razón, por algún motivo, por alguna circunstancia, usted siente que hay algo en su vida que le hace falta, yo le recomiendo que en lo que tengas la oportunidad, por favor, te comuniques conmigo. Yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad te realices una consulta personalizada para ver qué te depara el destino, para ver qué te depara el futuro, para saber cómo está tu plano a nivel espiritual, tu plano ancestral, tu plano personal. Para mis consultas personalizadas o para mis cursos y mis talleres, usted simplemente me escribe a mi número de contacto, a mi número de WhatsApp, +1 917-982-6361. Mi número de contacto, mi número de WhatsApp para mis consultas personalizadas. +1 917-982-6361. Comenzamos con la primera carta, amiga y amigo. La primera carta, la carta de la muerte. La carta de la muerte habla de la transformación y de la transmutación. ¿Sabes que la carta de la muerte habla de que algo debe morir para que algo vuelva a nacer? Aquí nace el resurgir. Los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades. Pero a veces hay que enterrar el pasado, hay que apartarse del pasado, hay que olvidar el pasado y dejar todo atrás. La carta de la muerte habla de una nueva experiencia, de un nuevo cambio, nuevas oportunidades. También, obviamente, habla de que usted se va a enterar de la pérdida física de alguien cercano a su grupo familiar. Alguien de su familia va a pasar del plano terrenal al plano espiritual. La carta de la muerte es una carta de transformación y cambio. 2 de copa, 2 de oro. Yo te pregunto algo, amiga y amigo del signo de Leo. ¿No sientes que últimamente estás bajando de peso? ¿Te sientes como más delgada? ¿Sientes que estás bajando de peso? ¿Te observas? Yo te pregunto, ¿tú tienes algún tipo de compromiso con algún familiar difunto? ¿Con alguna espiritualidad? ¿Usted fue para una misa espiritual? ¿Usted fue para un... donde alguien encajonó una entidad, una espiritualidad y usted le prometió algo y no le cumplió? Usted le debe algo a las ánimas, usted le debe algo a algún muerto, algún... porque aquí habla de promesas inconclusas que no se han cumplido. ¿Okay? También te observo un poco delgada, un poco delgado, siento que te falta un poco de peso. Aquí puede estar hablando también la caída del cabello, la falta de energía, la falta de motivación. Hay algo a nivel espiritual que te puede estar afectando. La carta de la muerte con el 2 de copa y el 2 de oro. El 2 de copa con el 2 de oro nacen las alianzas. Te vas a aliar con algún conocido, con alguna conocida, con algún amigo, con alguna amiga para montar un negocio, para montar un proyecto. La carta de la muerte con el 2 de copa dice: saca todo rencor del pasado. Elimina los malos pensamientos de tu vida. Ataca con fuerza la rutina y vive nuevas experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la carta de la muerte, la carta del 2 de copa y la carta del 2 de oro, yo tengo que atacar con fuerza. O sea, decirme: tengo que salir de mi área de confort, basta ya de mantenerme encerrado, encerrada. Basta ya de no hacer nada, quiero exigirme un cambio, quiero cambiar, quiero pintarme el cabello, quiero arreglarme, quiero mejorar, quiero hacer dieta, quiero comenzar una nueva etapa, quiero comenzar una nueva vida, tengo un despertar en mi vida.
La carta del 2 de espada, aquí habla de dos líneas paralelas que se separan. Vas a descubrir algo en tu entorno familiar o con tu pareja que puede llevar a una ruptura o a una separación. Yo te recomiendo que cuando tengo el 2 de espada, tú estés muy pendiente de tus hijos y de tus hijas. No dejes a tus hijos ni a tus hijas solo. Esta carta del 2 de oro con el 2 de espada, si usted va a ir a un parque, si usted va a ir a un sitio y tus hijos están jugando, ten mucho cuidado con una caída, cuidado con un golpe. ¿Tú sabes qué? Aquí habla, amiga y amigo, del signo de Leo, que tienes que proteger a tus hijos y sobre todo al varón, porque puede ser que esté jugando fútbol, que esté jugando béisbol, que esté jugando baloncesto. Y aquí habla ruptura de ligamento, aquí habla torcedura de los tobillos, aquí habla de un mal golpe y aquí habla de una pelea, una discusión que pueda tener dentro de un campo deportivo. Hay que tener cuidado con este tipo de situación. También quiero que supervises con quién está hablando tu hija, con quién está hablando tu hijo, con quién está compartiendo, a dónde la están invitando, a dónde le están diciendo, porque yo te voy a decir algo. El 2 de espada con el 2 de oro pueden invitarla o invitarlo a un sitio y puede tener problemas. Para que tú me entiendas algo, cuando yo veo el 2 de espada con el 2 de oro, yo veo la arena mezclarse con el fango. ¿Tú me entiendes? Yo veo la arena mezclarse con el fango. Entonces imagínate que tu hijo comience a compartir con un muchacho que anda en carro, que anda en moto y de repente lleva droga encima y los agarra la policía. Pagan justo por pecadores. O se lo pasa reuniéndose con un grupo de personas que tienen un mal vivir, que le empiezan a meter cosas en la cabeza, que andan robando, van haciendo cosas. O sea, que hay que estar pendiente de los hijos. Saber con quién se reúne, con quién están compartiendo para que no vayan a tener un problema más adelante. La carta del emperador y el 5 de copas. Hoy te va a dar unas ganas, amiga y amigo del signo de Leo, como de arreglar tu casa. Hoy te van a dar ganas como de limpiarla, como de sacar la basura, como de botar lo que no sirve, como de organizar las cosas que están dentro de tu hogar. Yo siento que necesitas, amiga y amigo del signo de Leo, organizar tu casa, limpiar un cuarto, botar unos cuantos peroles que no funcionan y que no sirven. La carta del emperador también habla de que a ti te van a llamar de una empresa, de una compañía, yo no sé. Pero yo veo al emperador, veo que usted envió un presupuesto, que usted está pidiendo. Es como que tú enviaste un presupuesto para prestarle servicio a una empresa o una compañía. O usted habló con un amigo, habló con una amiga para que le abrieran las puertas de un negocio o de una empresa para comenzar a trabajar. Así que si tú hoy observas un desastre en tu casa y te provoca organizarla, es parte de lo que te tocaba realizar. También déjame decirte que yo siento que hay algo en tu altar o en tu bóveda que no está bien. Estás mezclando algunas entidades, algunas deidades, algunas espiritualidades, y esto crea una mala energía. Crea como una guerra interna a nivel espiritual. Tienes que sacudir esas cosas de tu vida. Te hace falta un baño a nivel espiritual, una limpieza, una canalización. Veo últimamente como algunos problemas financieros. A veces tú sientes que hay algo a nivel espiritual que te están haciendo. Tú sientes que te están haciendo daño a nivel espiritual. Veo la carta del juicio. Veo que vas a resolver un problema con algunos documentos, con algunos papeles. Veo también que te van a llamar de un tribunal, que vas a asistir a un juicio. Y por fin te van a entregar algo que estabas esperando. La carta del juicio también habla de que usted no ha terminado de sanar una herida del pasado, de sacarse a alguien de su corazón o a alguien de su vida. Has estado últimamente orando mucho. Amiga y amigo del signo de Leo, has estado últimamente orando mucho. También veo una preocupación con el 3 de espada y la carta de la rueda de la fortuna. Yo siento, déjame decirte algo, ¿qué pasaría si yo veo el 3 de espada y la carta de la rueda de la fortuna
yo veo que hay una persona que está manipulando a otra como para quedarse con una herencia, con una casa, con una propiedad. Imagínate que usted se mude con su, con tu... Imagínese que usted tiene una herencia por parte de mamá o por parte de papá, una casa. Y esa casa usted se la prestó a su hermano y su hermano se consiguió una esposa. Y ahora resulta que la esposa le dice a su hermano que por qué tiene que entregar la casa si esa casa la está cuidando él, la ha acomodado él y una cantidad de cosas. Y esto está generando un problema a nivel familiar entre hermanos, porque esta mujer está sonsacando a este hombre para que se pelee con la familia, para que se pelee con sus hermanos, para quedarse con esa casa y esa propiedad. Aquí habla de pelea entre hermanos por una casa, por un terreno o una propiedad, pero a causa de una tercera persona. También el 3 de espada dice, ten mucho cuidado con que usted tenga un negocio y alguien, una tercera persona, esté malversando los fondos, esté sacando dinero de la empresa, de la compañía o del negocio. El 3 de espada con la carta de la rueda de la fortuna, tú estás intentando, tienes que buscar ayuda legal. Porque aquí habla de un fraude, una estafa, de un problema, un conflicto por unas tierras o por un negocio. Mucho cuidado con esto. 6 de copas, el sexto sentido, y el 9 de copas. Sientes y presientes que alguien de tu familia en cualquier momento va a partir y se va a alejar de usted. 6 de copas y 9 de copas. Tú sabes que el 6 de copas con el 9 de copas, a usted, amiga y amigo del signo de Leo, le gusta, le encanta, le fascina una persona, quieres estar con esa persona, pero no encuentras la manera y la fórmula cómo decírselo, no sabes cómo comenzar esa relación. Te da como cierto temor, te da como cierto miedo. El 6 de copas con el 9 de copas también dice que hay que tener cuidado porque hay alguien en tu familia que tiene problemas psicológicos. Tiene problemas de ansiedad, problemas de depresión. Es más, tiene la esquizofrenia y la locura es transitoria. Si tú observas que tu hermana, que tu hermano, que tu prima, que tu mamá, que tu papá, que alguien de tu familia últimamente está experimentando cambios hormonales o cambios mentales, que de repente se desconecta, grita, ofende, falta el respeto, está como hay algo que tienen que arreglarle a nivel emocional, hay una situación allí. Te comentaba hace rato, viendo el 6 de copas con el 9 de copas, que hay algo en tu altar que tienes que arreglar. No sé si es que estás colocando en tu altar algunas imágenes, algunos santos, algunas deidades que no pueden estar juntas. Y sobre todo me llama la atención esta carta porque ahora hay personas que por andar con el fanatismo y por dejarse llevar por gente que realmente lo que no sabe y lo que anda es inventando, entonces ponen a los santos, por ejemplo, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Coromoto, a la Virgen de la Mercedes, y al lado le ponen un eleguá, un hecho, un otán, o si no le ponen una prenda de muerto. Entonces como que tienen una mezcla en ese altar, en esa casa, y por eso es que no levantan cabeza. Mire, señores, cuando yo veo esta carta a mí me preocupa un poco, porque yo veo que se están mezclando muchas cosas religiosas. O que se tiene algo dentro de la casa a nivel religioso y no se está atendiendo. Pero lo que sí les voy a decir es que tengan cuidado. Ustedes no pueden estar mezclando todas las religiones. Dios es uno solo, pero hay un respeto a nivel espiritual porque no puedes estar mezclando, no se puede estar mezclando. El catolicismo, la santería, la palería, los santos negros, o sea, todas estas cosas no se pueden mezclar porque trae mala energía, trae malas vibras, trae atraso para el hogar. Esa persona que usted ve en la calle con ese poco de collares, con ese poco de cosas montadas encima, mire, señores, esto lo que muestra es una falta de fe. Usted puede andar con su protección, pero esa persona que tiene 20 collares y se ponen cosas y se hacen marcas en la cara, eso no son religiosos, son fanáticos, son personas emocionales, son personas que tienen vacío y necesitan mostrar algo, poder para manipular. Así que mucho cuidado. Bueno, tu número de la suerte para hoy es el número 6584. Leo, vámonos con Virgo.